Quiet on set. Action. Ana, ven con nosotros. Estamos a punto de comenzar el eclipse. No, gracias. Prefiero analizar el eclipse desde aquí. Ok, tengas un buen día. Ana, ¿sabías que el proyecto del eclipse es hoy? Tenemos que trabajar juntas. Ana. ¿Alguien me llamó? Ana. Ana. Quería platicar contigo sobre el eclipse. Le dije a Mia que te ayudara hoy. Yo no necesito su ayuda. Necesito que revises los planes del eclipse. Haz tu mejor trabajo, porque si algo falla, vas a estar en muchos problemas. Sin presión, ¿no? Se me olvidó decirte que si nos quedamos en el eclipse, ya no van a crecer las plantas y no tendremos la comida para los animales. Y esto significa... que no hay comida para nosotros. Y sin comida para nosotros, nos morimos. Ya lo sé. Solo estoy chequeando. Recuerda que Mia puede ayudarte también. Ok. Esa dona es mía. No es mi dona. Yo lo vi primero. No, yo lo vi primero. Mira lo que hiciste. Todo esto es tu culpa. Es tu culpa. No es tu culpa. Es tu culpa. Ay, el eclipse va a empezar. Tengo que salir de aquí para revisar, para analizar el eclipse de la computadora. Es nuestra responsabilidad. No es mi responsabilidad. La puerta tuvo que ser electrónica, porque ahora estoy encerrada aquí contigo. ¡Qué pesadilla! Ay, ya cálmate, eres muy exagerada. Mientras tú tratabas de abrir la puerta sola, yo me acordé de algo. No, ya está empezando el eclipse. ¡La computadora! Ya empezó el eclipse. Cuando se fue la luz, se dañó el sistema. ¿Qué tal si se borró todo? ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? No tengo ideas. Sí, prendió. Ana, piensa. Pues hay un drive que podemos usar para arreglarlo, pero se necesitan dos personas. ¿Qué pasó? Nada. Ya empezó el eclipse, ¿no? No, ¿cómo crees? Bien, sí es cierto. Y la computadora que necesitamos para controlarlo no funciona. ¿Qué? Pero hay un drive que podemos usar para arreglarlo. Muy bien, tenemos que hacerlo juntos. ¡No! ¿Por qué eres así? ¿Cómo qué? Tan antisocial. No me dejas... No me dejas ayudarte. No es por eso. Es que no sabemos dónde está el drive. ¿Guarda el científico las cosas importantes? En su escritorio. ¡Vamos! Creo que lo tenemos que resetear. Ok, pues lo tratamos.
¿Qué pasa si no lo hacemos al mismo tiempo? Todo explota y nos morimos. ¿Qué? Puedo confiar en ti. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Sí! ¡Prendió! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Estás lista para trabajar juntas? Sí, soy lista. Muy bien. Muy bien.